en gran medida al empoderamiento y toma del poder de Evo Morales. Este descomunal apoyo desde el imperialismo comunista era para precisamente que el movimiento al socialismo llegue al poder, matando nuestras aspiraciones y como de Felipe Quispe el Mágico. Ahora entiendo por qué este gringo con cerebro comunista había declarado intencionalmente a pocos días de las elecciones generales 2002, mientras que mi persona y el Maico hacíamos esfuerzo expulsando a Gonzalo Sánchez Lozada. A Evo Morales le tendieron la cama para que llegue al poder. Esto significa, compañeros, que Evo Morales desde ese entonces estaba vendido al gobierno extranjero del sistema comunista castrochavista, en desmedro del pueblo boliviano, para que estemos como hoy estamos sumidos en extrema pobreza y nos quedemos pobres para toda la vida. Ahora, nada raro que este caballerito narcotraficante de Sebastián Marcet resulte también ser ahora agente y espía de los gringos y los cubanos para desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce Catacora, para hacer crecer nuevamente a Evo Morales.